Bueno, pues al fin, buenas tardes a todos, a los que están aquí presentes y a los que están conectados por las redes. Hoy es la última plática del seminario del año, así es que vamos a cerrar con broche de oro. Nuestra plática de hoy se titula Búsqueda de amenazas cibernéticas, casos de estudio 2018. Lo van a presentar el maestro en ingeniería Israel Andrade Canales, especialista en seguridad informática desde hace 11 años. Egresó de la cuarta generación del Plan de Becarios de Seguridad Informática de la DGTIC y fue colaborador, perdón, del UNAMCERT de 2009 a 2012. Estudió la carrera de ingeniero en computación en la FES Aragón y posteriormente maestría en investigación de operaciones en el posgrado de ingeniería. Ha trabajado como consultor y auditor de seguridad informática para el gobierno y la iniciativa privada. Actualmente desarrolla el sistema de gestión de seguridad informática de la Dirección General de Personal de la UNAM. El ingeniero Dante Eric Santiago Rodríguez Pérez, especialista en pruebas de seguridad y análisis de vulnerabilidades de seguridad en sistemas de información. Es egresado de la carrera de Ingeniería en Computación con módulo de salida en redes y seguridad por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Egresado de la séptima generación del Plan de Becarios de Seguridad en Cómputo en la Coordinación de Seguridad de la Información UNAM-CERT. Laboró durante 3 años en la Coordinación de Seguridad de la Información de la DGTIC. Ha impartido cursos de criptografía y seguridad, hacking ético y el laboratorio de análisis de software malicioso en la Facultad de Ciencias desde 2015. Asimismo, participó como instructor en el Congreso de Seguridad de Cómputo de 2013 y 2014. Tiene la certificación Ethical Hacker por el SE Council versión 8. Actualmente se encuentra laborando en el Departamento de Seguridad Informática de la Dirección General de Personal de la UNAM. Ingeniero José Luis Sevilla Rodríguez estudió la carrera de Ingeniería en Computación en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es especialista en pruebas de penetración, egresado de la sexta generación del Plan de Becas de Seguridad Informática de la UNAM-CERT. Ha participado como instructor en talleres de hacking ético en el Congreso de Seguridad en Cómputo de la UNAM y ha sido conferencista en diversos eventos relacionados con seguridad informática. Ha laborado en el sector público y académico como especialista en seguridad. Actualmente colabora activamente en el Departamento de Seguridad Informática de la Dirección General de Personal de la UNAM y es estudiante de la maestría en informática administrativa del posgrado de contaduría y administración. Cuenta con las certificaciones Ethical Hacker, Hacking Forensic Investigator de la SE Council y EITIL Foundation. Adelante a los tres. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por habernos dado otra vez este espacio para hablar sobre seguridad en estas nuevas tendencias. Bueno, como había mencionado la maestra, vamos a hablar sobre lo que son búsquedas de amenazas cibernéticas. Son casos de estudio de 2018 que se han ido presentando en la dependencia, donde actualmente laboramos el equipo de seguridad. Espero que sean de su interés y bueno, esto es para darles a ustedes también muchas armas para que no solamente crean que la seguridad es algo que se aplica cuando ya hackearon el servidor, sino que es a veces ser un cazador ahí, a la espera de algo extraño. Bueno, nuestra agenda se va a componer de lo siguiente. Vamos a hablar lo que es cacerías de ciberamenazas. Y tres casos de estudios. Dos de ellos van a estar enfocados hacia lo que es el fraude en dos ramas diferentes, lo que es los correos maliciosos y actualmente algo que también suena muchísimo, lo que son las criptomonedas o monedas digitales. Finalmente, vamos a hablar sobre una vulnerabilidad en Google Docs
que es muy interesante y yo creo que van a decir cómo puedo remediarla, ¿no? Algo que nos gustaría como darles para darles una idea de lo que vamos a ver es una pequeña frase del libro de El arte de la guerra del general Sun Tzu, que se llama Un general sabio se ocupa de abastecerse del enemigo. ¿Por qué es importante para nosotros? Bueno, la idea principal es que nosotros pensamos que los hackers no tienen nada que ver con nosotros y realmente son los que más información nos dan, porque nos dicen cómo van a empezar a hacer cosas o cómo debemos de cuidarnos de ellos. Ellos son solitos, nos dicen todo lo que van a hacer y ni siquiera ellos lo saben. ¿Ok? Vamos a abordar el tema de cacería de ciberamenazas, que tiene mucho que ver con el título principal de nuestra ponencia, que es búsqueda de amenazas. ¿Por qué? La cacería de ciberamenazas es conocido actualmente como el término de threat hunting o cacería de amenazas, que es un proceso de búsqueda, análisis de amenazas de ciberseguridad novedosas y o difíciles de detectar. ¿A qué va enfocado esto? Los especialistas de seguridad tienen que realizar estas maneras de manera proactiva e iterativa. Principalmente, esto es algo que no debemos de dejar de perder de vista, proactiva e iterativa. Es decir, tiene que nacer del cazador esa hambre de saber dónde buscar. Iterativa tiene que ser muy repetitivo. No puedes decir, ah, bueno, hoy encontré algo y mañana, pues, tal vez lo puedo buscar, tal vez no. Realmente aquí es donde nace el hambre del cazador, aplicando, bueno, a través de sus conocimientos previos, a través de la praxis, técnicas y herramientas, porque no solamente es salir a cazar, sino también tienes que tener un martillo, una lanza o algo con que atacar esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos con esto? Nosotros como especialistas de seguridad también somos cazadores. Podemos irnos a nuestro pasado. ¿Qué es lo que buscábamos? Antes, un cazador buscaba alimento porque necesitaba algo. Pero en este caso estamos en un entorno digital. Toda nuestra infraestructura está en servidores, está alojado ya sea en la nube o en nuestra empresa local, bases de datos, sitios web. Todo eso es algo, un recurso importante para nosotros y también para los atacantes. Pero nosotros como especialistas de seguridad tenemos que buscar o tiene que salir nuestro instinto protector. Vaya, nuestro instinto protector se va a ver acompañado de ciertas habilidades. Es detectar lo indetectable. ¿Por qué? Porque a veces el atacante va a buscar esconderse en lo que menos pensamos, ¿ok? Entonces, las habilidades de un buen cazador o de un buen protector sería pensar fuera de la caja. A veces el especialista piensa, pongo un firewall, pongo esto, pongo lo otro, pongo aquello, y dice, ya, no me van a hacer nada. Eso es lo que hace un especialista. Pero el cazador va a deber decir, y si mi cajita tal vez no es completamente fuerte, ¿qué más pueden pensar los que están allá afuera? ¿Cómo es posible que tal vez le puedan dar una vuelta? Entonces tiene que buscar esa manera de pensar fuera de la caja. ¿Ok? La experiencia es una de las cosas que también nos va a ayudar muchísimo, porque si nosotros sabemos cómo es nuestra infraestructura, también podemos saber a través de otras infraestructuras que hemos estudiado, cómo podrían tal vez ayudar a nuestro entorno actual. Tener una actitud proactiva. Esta es la chispa. El ser humano se define porque es inteligente y curioso. La curiosidad es la chispa de todo, con esa chispa de decir qué puede pasar, qué más puede pasar, dónde más puedo buscar, empieza la máquina del ingenio a buscar cómo darle la vuelta y salir de esa caja, ¿ok? Ahora bien, todo esto también va acompañado de investigaciones y reportes, es decir, nosotros podemos quedarnos ahí, pero las noticias llegan. Pueden llegar desde un boletín de seguridad próximamente, que les puede llegar a sus correos y decir, encontramos esto, puedes checar tú en tu correo o tú en tu infraestructura si esto te está afectando. Y empieza la parte de la cacería de, ¿lo seré vulnerable? Podría probar y podrías empezarte a informar o empezar a buscar noticias de, y no necesariamente podemos enfocarnos a la seguridad, sino también a los desarrolladores. Todos los días deben de salir boletines de MySQL o diferentes manejadores de contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos tipos de información que nos empiezan a bombardear nos sirve como una chispa de proactividad para empezar a hacer esa búsqueda sobre una infraestructura.
Es principal saber los objetivos de la organización. ¿Por qué? Porque un cazador tiene que saber buscar con base en sus objetivos de la empresa, o de la organización, o de la entidad, ya que así no se va a desviar de por cosas que tal vez no es que no sean importantes, pero pueden ser protegidas de otra manera. Y bueno, al final de cuentas, después de una cacería, pues debes dar resultados de esa cacería. Puede ser que la cacería ha dado un resultado bueno, en el sentido de que no, es muy difícil que lleguen a este punto, o un resultado tal vez no tan bueno donde te hayas dado cuenta que realmente hubo una intrusión, ¿ok? Ahora esto no solamente, como habíamos mencionado, es la intuición y la proactividad del atacante, sino también necesita herramientas. Una lanza, un mazo, un arco. Pero en este caso, nosotros podemos disponer de bitácoras de dispositivos críticos, el servidor donde reside toda la información. Todo el tiempo está generando, todos los logueos que está generando, todos los accesos desde IPs externas. Con relación a, son tantos eventos que puede haber en una infraestructura, desde el firewall, la parte de redes inalámbricas, el servidor, la página, etcétera, son demasiados. Hace uso de correlacionadores de evento. Esto nos va a permitir hacer un SIP para nosotros y poder entender por dónde puede encontrarse cosas extrañas, ¿no? Herramientas como los IDS y IPS, y cuando nuestra empresa ya tiene una madurez, inclusive ya los operadores tienen scripts personalizados que ya les llega toda la información, bitácoras, y lo pueden hacer tan puro que dicen, esta IP no es de aquí. En automático pueden decir, esto no coincide con lo que generalmente veo, pero esto es un proceso que llega a este punto de madurez por pruebas y errores, intrusiones y no intrusiones, detecciones a tiempo o durante. En este caso, esto es importante porque vamos a manejar un compendio de herramientas que se llama Logstash, Elasticsearch y Kibana. Una herramienta que tenemos nosotros en el Departamento de Seguridad e Informática en la DGP implementado, el cual nos permite conocer el comportamiento de nuestra red, saber desde qué países están haciendo más ataques, tal vez comportamientos tal vez no tan bondadosos de nuestros usuarios, etcétera, etcétera. Porque no solamente es de afuera, también el cazador tiene que cuidarse detrás de la cueva, ¿ok? Pero todo esto también va junto con metodologías de caza de amenazas. Ok, nosotros somos cazadores. Pero aparte que en un principio era como buscar a acechar a la presa y dejarla en una esquina para poderla cazar, eso les llevó un tiempo a nuestros antepasados, ¿no? Poderla acercar. ¿Por qué no podían cazar un mamut? Porque era muy grande. ¿Cómo le hacemos para que ese mamut caiga? Lo acorralaban. Final de cuentas fue prácticas y a veces muchos errores para llegar a ese punto. En este caso, nosotros también tenemos una metodología como cazadores y como especialistas. Crear una hipótesis. Saber, bueno, hay un comportamiento raro que podría ser. Podría ser, pues, un comportamiento de una situación, una vez pasó, no volvió a pasar, algo. Pero si es una cosa raro, ¿por qué está pasando? Y empieza nuestra chisma de proactividad. ¿Qué pasa? Hay que investigar a través de nuestro conocimiento, nuestras técnicas, nuestras herramientas y empezar a ver bitácoras, ver qué es lo que podría haber llegado para llegar a ese punto de ese pequeño brinco en el tráfico, ¿no? Y bueno, ya después de que descubrimos qué estaba pasando, ver los patrones para evitar y alimentar posteriormente con todo lo que encontramos esas bitácoras otra vez y decir, bueno, pasó esto. ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo lo puedo evitar? Y esto lo volvemos a integrar a nuestro proceso para que posteriormente no suceda. Claro, siempre recordemos que no hay nada 100% seguro y que bueno, esto podría suceder, pero tal vez habría un tiempo más amplio y sabríamos cómo reaccionar de una manera más rápida. Pero esto es del lado del cazador. Y nuestra amenaza también tiene un proceso y tiene una forma de hacer las cosas. ¿Cómo? Si ellos saben, si nosotros tenemos una forma de hacer las cosas a través de Silver Kill Chain, que es una referencia que fue usada por los Estados Unidos, este proceso que vemos aquí, la descripción de estas fases, fue implementada por la milicia de Estados Unidos, por la parte de aviación. Era una forma de ver un ataque, pero bueno,
No, ahora ya no es tanto como tener un tanque gigante con miles de misiles y aviones armados hasta las alas, ¿no? O sea, sino ahora es todo está en una computadora, todo está dentro de servidores. Entonces ahora esto fue adaptado, ese modelo fue adaptado para la parte de la ciberseguridad, conociéndose como cadena de ciberataque. Estas son las fases que se han logrado identificar de un atacante. Un reconocimiento. El atacante se va a poner afuera de su empresa a ver en el edificio cuál es la puerta más vulnerable. Le da la vuelta, hay una ventana, hay un ducto de gas, hay un ducto de aire acondicionado, hay una puerta de emergencia y no hay puerta. Y bueno, y durante esa parte está viendo que no hay un policía. Ya hizo su primera tarea. Ya buscó alrededor del edificio qué había, qué no había, por dónde podía entrar. Sigue la parte de armamento, creación de armas. Bueno, podría entrar a la fuerza, podría entrar disfrazado, podría entrar engañando, podría. Esa es la parte donde él va a empezar a hacerse de sus armas para entrar. La entrega, ahora, ¿cómo hago para que yo con mis armas pueda pasar el retén? Tiene que pensar una estrategia de entrega de ese armamento o de todo lo que ha pensado. La explotación, bueno, ya logré llegar a la puerta. Ahora sí logré pasar. Ya llegó a pasar la puerta. Ya estoy dentro de las instalaciones. ¿Qué sigue? Pues voy a recorrer las instalaciones y voy a dejar de alguna manera algo que me permita seguir estando ahí y mantener el control y que yo pueda seguir entrando a esas instalaciones. Y finalmente, después de haber entrado a las instalaciones, haber recorrido, haber ido a platicar con la secretaria, con todos, pues ahora me llevo la información porque ya hasta llegué con el asistente y me logré llevar todo, que es la parte de exfiltración. Mantuvo su control, reconoció el edificio, logró brincar, pero ahora viene la parte donde está el cazador y el atacante. ¿Cómo podemos mapear atacador versus atacante? Las etapas de nuestro atacante están de nuestro lado, el de ustedes sería el lado izquierdo, y nosotros estamos en la parte superior. ¿Qué podemos hacer como un cazador? Detectar, denegar, interrumpir, degradar o engañar al atacante. En la cualquiera de sus etapas, entre más próximo sea la mitigación del atacante, mejor es para nosotros, porque eso quiere decir que no llegó ni siquiera a sacar información. ¿Ok? Entonces, entre más temprana sea una erradicación de un atacante, nuestros conocimientos, nuestra información y todo lo que tenemos aquí va a estar más seguro y uno va a terminar en algún lugar, mercado negro, listas extrañas en Amazon, etcétera, donde no deberían estar. ¿Ok? Por ejemplo, en la parte del reconocimiento, para engañar podemos crear registros falsos. ¿Cuántos no tenemos un gestor de contenidos con una página web? Y decimos que es un Joomla, un Drupal, un WordPress. Podremos decir que no es un WordPress. Podríamos decir que es un Joomla. Y él va a pensar que es un Joomla y podría irse con ese engaño. Posteriormente, en el armamento tal vez no podríamos completamente desarmarlo, pero al momento de darle datos falsos, él va a armarse para atacar algo que no es cierto. Y sus herramientas, pues, pueden no servir. Y así. Por ejemplo, existen para otras partes una herramienta que se llama Honeypot, que vaya, la traducción sería como un frasco de miel. Es decirle, mira, tienes todo, intenta atacarlo. Y ahí lo haces, dejas a esto se llama, es un servicio vulnerable con toda la intención. Lo distraes, le das un señuelo, mientras que tus activos críticos, pues están relativamente a salvo mientras no se dé cuenta que es un mero engaño. ¿Qué va de la mano? Ahora, implementando todas estas metodologías y todo este conocimiento, se llega a lo que es el proceso de detección, del proceso de gestión de incidentes y detección de incidentes, donde vemos una seguridad proactiva, donde vemos las evaluaciones de seguridad, mejores prácticas que nos pueden ayudar, análisis de riesgos para saber dónde están nuestras partes críticas, y bueno, los controles de detección, que son justamente los IDS que nos dan información y los sensores de tráfico malicioso. Ahora bien, si después de mucho tener nuestra proactividad buscando cosas extrañas, llegasen a etapas más, a fases más elevadas como es la instalación o el control y el mando, tenemos que tener
planes para una seguridad reactiva y lograr cortar estas malas acciones, ¿ok? Bueno, esa es una parte de la ciberseguridad y la cibervigilancia. Entramos al caso 1. Este caso se les va a hacer muy interesante porque creo que todos hemos entrado a esta parte donde llegas tranquilamente un fin de semana largo, como el que acaba de pasar, y tienes tu bandeja de correo de cuentas de Bancomer, que si usted le da clic se va a ganar 1 millón de pesos, de Santander, de todo este tipo de cosas, ¿no? Principalmente bancos, porque son instituciones que para nosotros son seguras, son donde tenemos nuestros ahorritos, ¿no? En lugar de debajo del colchón. Entonces decimos, bueno, ahí tiene que estar nuestra información, nuestro dinero. Y si nos llegan un correo de, si usted le da clic aquí, se va a ganar 1 millón de pesos o va a ganar en un auto, que era lo de antes, ¿no? Ahora ya no es eso. Pero llegamos con este tipo de información fraudulenta en nuestros correos que llegan muchísimo. No podemos ir y luego te pones a leer y dices, ¿sí seré yo o no seré yo? ¿Cuál es la diferencia entre saber qué es un correo fidedigno o no? Bueno, aquí tenemos a gente que dice, bueno, pues es mi nuevo hobby, voy a hacer correos maliciosos para ver si es cierto que alguien puede caer. Desafortunadamente, a veces la cultura no está tan divulgada, la cultura de la seguridad. Dicen, bueno, pues me está pidiendo mi credencial completa con mi NIP atrás y mis contraseñas. Y gente sí lo manda, desafortunadamente. Pero esto era como la primera parte. Ahora existe una nueva campaña donde vemos que el phishing pues se enfoca a engañar para obtener información financiera, personal, o inclusive a través de esto, a través de la suplantación, pueden obtener el perfil, que actualmente la suplantación de identidad es algo también muy crítico, ¿no? La parte de datos personales. Bueno, ¿cuál es la finalidad? Bueno, los medios de propagación, correo electrónico, redes sociales. Recuerden que nosotros también somos víctimas de lo que es el marketing y sabemos que queremos estar en la moda y tenemos nuestro Facebook y subimos donde vivimos y subimos donde trabajamos y subimos donde comemos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información pues también le sirve a los atacantes para poder obtener todos estos datos. Y bueno, son los medios de propagación para obtener datos personales que a ellos les sirven para a veces tener cuentas millonarias. Alguna vez he llegado a oír casos sobre personas que tienen 5, 6, 7 o 10 identidades en diferentes bancos con diferentes deudas porque lograron obtener información a través de un correo, a través de muchas cosas. La información financiera, pues les sirve a ellos para pedir préstamos, credenciales de acceso. Algunos sí, algunos no tienen la buena práctica de que las credenciales de su correo personal son las credenciales del servidor del trabajo, que son mucho, ¿no? Entonces a veces esto les da pistas, ¿no? Y bueno, en este caso le cedo la palabra a mi compañero Israel. Él les va a hablar sobre el nuevo caso de sextorsión, que es un caso muy interesante y no se vayan a asustar. Muy bien, buenas tardes. Un caso que nosotros descubrimos a través de esta búsqueda de ciberamenazas fue un caso con características similares a las del phishing, pero también con características pues, de extorsión, ¿no? De hecho, más o menos entre pues, agosto de este año a la fecha, nos empezaron a reportar mucho este tipo de casos. ¿De qué se trataba el caso? Bueno, primero nos empezaron los usuarios a reportar, bueno, estaban muy asustados los usuarios, correos con las siguientes características. Primero, pues el correo pretendía ser de ellos mismos, ¿no? O sea, ellos recibían un correo de ellos mismos, lo cual pues ya generaba cierta suspicacia y además de temor, ¿no? Después, pues generalmente el asunto indicaba que la cuenta había sido hackeada, pirateada. Y una de las características era, bueno, que primero amenazaban diciendo que habían instalado un software en la computadora del usuario. Generalmente era un software para controlar remotamente el equipo. Y después indicaba que, bueno, aseveraban que tenía información del usuario, información comprometedora. Generalmente con características de sexuales para generar más atención y más temor. Y amenazaban que ellos iban a entregar esta información a los conocidos de la persona y que tenían que si no querían que ocurriera esto, tenían que entregar cierta cantidad, generalmente por medio de criptomonedas, ¿no?
Y ya al final pues amenazaban de esta manera y el usuario pues se espantaba, ¿no? Bien, eso fue un caso muy sonado. De hecho, nosotros pudimos detectar en el mes anterior y este que en varios sitios de divulgación de la UNAM mostraban este caso, lo cual quiere decir pues que afectó pues no solo bueno, afectó a muchísimos usuarios. Ahora, a través de la búsqueda de estas amenazas, pues quisimos averiguar un poco más, ¿no?, de qué está ocurriendo. O sea, más allá de que engañaran al usuario, que a lo mejor más de uno se espantó, etcétera, realmente identificar qué es lo que estaba ocurriendo. Y a través de esta búsqueda detectamos dos situaciones o dos formas en que se enviaba o se comportaba este tipo de ataques. De hecho, por eso aquí lo indicamos como caso 1 y caso 2. Digamos que el tip estaba en cómo se engañaba al usuario para hacerle creer que la cuenta, que el correo venía de su propia cuenta. Hay dos técnicas. La primera técnica es enmascarar, digamos, de cierta manera, hacerle creer que el correo viene efectivamente de su cuenta. En este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí viene un nombre de usuario y el dominio que sería confiable, ¿no? Pero si se dan cuenta, está enmascarado. O sea, está entre comillas, pero realmente el servidor origen es otro, con un dominio pues que no es para nada el del usuario, ¿no? Es, digamos, un dominio no confiable. Una segunda situación es más complicada, porque a la vista del usuario, pues el correo sí viene de su cuenta, ¿no? Viene del dominio confiable. Y esto, bueno, tiene que ver porque la forma de engañar estaba ya fuera del control del usuario, ¿no? Ya no estaba, la forma de verificarlo ya no estaba del lado del usuario, sino más bien del administrador de correo. Y bueno, esto viene en la siguiente lámina. Podemos ver cómo funciona esto, ¿no? O sea, ¿por qué ocurre? Este es el caso en el que el usuario no puede saber cuál es la fuente del correo. Bueno, por la forma en que está hecho el protocolo de correo electrónico, no es, es posible pues, enviar un correo y que éste brinque en diferentes servidores. Bien, si nuestro correo electrónico, nuestro servidor de correo electrónico final, el que maneja nuestro correo electrónico, no tiene un mecanismo para identificar la autenticidad de los mensajes que nosotros recibimos, bueno, pues nosotros podríamos recibir un correo de a lo mejor un servidor que nosotros creemos que es confiable, pero en realidad fue enviado por otro servidor, en este caso nosotros le ponemos phishing, ¿no? Entonces, como no existe aquí un mecanismo de validación, pues nuestro correo nos lo manda a nuestro buzón de entrada y nosotros creemos que pues sí viene de la fuente confiable. Ese es el caso que ocurrió. Y esto es porque, bueno, no se utilizan mecanismos de validación, pero además no tiene acciones restrictivas cuando detecta que no viene de la fuente que dice ser. ¿Cómo sería un escenario adecuado? Bueno, pues con controles de validación. Hay tres formas de validar, bueno, hay tres tipos de controles de validación que se pueden combinar perfectamente para correo electrónico. Uno se llama SPF, otro DKIM y el otro DMARC. Bueno, estos tres mecanismos lo que van a hacer, unos a través de registros en el DNS, bueno, todos a través del DNS, pero otros con mecanismos criptográficos, lo que van a hacer pues es validar que el correo venga de la entidad que dice de la que viene, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona? Se envía un correo y cuando llega a nuestro servidor de correo, este dice, ok, tú dices que eres confiable, que eres del dominio confiable, ok. Bueno, yo voy a preguntarle al DNS y voy a preguntar al DNS que sepa quién es confiable, ok. Solo confiable, bueno, idealmente solo confiable, controla los registros de su dominio, porque ellos son quienes lo compraron. Entonces, previamente, y esto es un paso muy importante, muchos no hacen esto, confiable debió de haber registrado en su DNS unos mensajes que funcionan con estos mecanismos, donde dice, mira, yo soy confiable, solo puedo mandarte correo de este servidor, esta es mi llave pública, o sea, si yo firmo los mensajes, tú tienes forma de validar que solo yo firmé, etcétera, ¿no? Ay, ¿qué tienes que hacer en caso de que esto falle? Bueno, todo eso lo escriben en el DNS.
Entonces, cuando el correo llega a nuestro servidor de correo, pues se revisa eso con el DNS y dicen, ah, pues sí, sí pasa o no pasa, ¿no? Pero además hay mecanismos como listas negras, ¿no? Entonces, si este correo ya fue reportado varias veces de hacer esta actividad, pues se puede también bloquear, ¿no? Aquí en el ejemplo, pues decimos, no recibas correo de phishing.tld. Bien, pero ese es un mecanismo. El otro es que, bueno, ya validaste que hagas cosas restrictivas. O sea, realmente sí seas estricto con tus reglas. ¿Por qué? Porque hemos visto casos en los que se cumple lo del DNS y los mecanismos, pero ¿qué creen? Aún así se lo envían al buzón de entrada de los usuarios. Hay casos, ¿no? Y bueno, nosotros, la forma en que nosotros tuvimos que probar esto, pues es justamente utilizar mecanismos para suplantar correos electrónicos y ver si llegaban al buzón del usuario. Otros más restrictivos, pues sí lo mandan a spam, a esta carpeta de spam. Y unos que sí son mucho más restrictivos, pues ni siquiera llegan al buzón del usuario. Eliminan el correo inmediatamente, ¿no? Entonces, bueno, este sería por parte del servidor de correo y sería el caso número 2 que vimos. Bueno, cuando se trata de engañar al usuario enmascarando la dirección de origen, bueno, ya hay también clientes de correo electrónico de los usuarios que advierten que el correo puede ser una estafa. Entonces, ahí también ya queda la responsabilidad del usuario de, pues obviamente, no hacer caso omiso de estas advertencias, realmente pues seguirlas, ¿no? Entonces, el usuario debe, cuando no se toma el tiempo para validar esto, pues también está ayudando, propiciando este tipo de actividades. Este es para recordarles que sería el caso 1, el caso de los clientes que les estoy comentando. Y bueno, ¿qué puedo hacer? En resumen, pues del lado del servidor, implementar estos mecanismos de validación y usar políticas de rechazo pues, más restrictivas, ¿no? Y bueno, del lado del usuario, pues prestar atención en los remitentes y además en las advertencias que el mismo cliente puede darles. Y bueno, así ocurrió este caso, ¿no? O sea, pudimos identificar estas dos variantes. Si se dan cuenta, aunque que el servidor puede contar con estos mecanismos de validación, habrá escenarios en los que va a pasar este correo electrónico, pero porque es más el engaño hacia el usuario, ¿no? Y el usuario es el que tiene que reaccionar. El caso número 2, a través de la vigilancia de estas amenazas, nosotros identificamos un caso muy curioso que ocurrieron con las criptomonedas y los servicios web. Esto posteriormente se fue, bueno, esto se le conoce como criptojacking. ¿Qué es el criptojacking? Bueno, es el uso del poder de cómputo del usuario, ya sea a través del navegador o por instalar cierto software, pero sin consentimiento de este para minar criptomonedas. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, se juntaron ciertos factores que propiciaron esto. Bueno, más o menos por ahí de 2009-2010 empezaron estas criptomonedas utilizando una tecnología que se llama blockchain, pero no fue hasta 2016 donde se hizo un tipo de moneda, bueno, se han hecho muchísimos tipos de monedas con diferentes algoritmos criptográficos, pero uno en particular cumple dos características interesantes. La primera es que esta moneda que usa el algoritmo Kryptonite, que la más famosa es Monero, es que es anónima, o sea, se puede anonimizar las transacciones, la cantidad que se está haciendo en transferencias, el origen y el destino. Y la segunda es que el algoritmo para calcular monedas no limita o no hay una diferencia significativa si lo hace un navegador o lo hace un equipo especializado para minar. Entonces, eso permitió que ciertas compañías hicieran códigos como este, donde el navegador puede pues minar las monedas, ¿no? Esto solo ocurre con ciertas monedas que siguen con el algoritmo Kryptonite y la más famosa Monero. Y bien, estas se les llaman pools o estas organizaciones que juntan a muchos usuarios para que con su poder de cómputo de sus navegadores empiecen a minar las monedas. Pues la más famosa es CoinHive, pero también está CoinHive y otras, ¿no? Un producto, por ejemplo, que ellos han hecho es los famosos CAPTCHA, pero en vez de utilizar el acertijo
para identificar si es un usuario o un script automatizado el que está haciendo cierta tarea repetitiva, pues utilizamos el poder de cómputo. O sea, sí puede ser una máquina, pero te tienes que esperar y vas a tener que hacer prueba, bueno, un cómputo exhaustivo. Y bueno, me estás generando dinero y además no lo puedes hacer muchas veces, pues porque la computadora gasta tiempo, ¿no?, en hacer estos acertijos criptográficos. Bueno, entonces es una aplicación pues real y digamos legítima de este tipo de mecanismos, ¿no? Bien, pero el problema realmente viene cuando pues no está enterado el usuario. Y bueno, ¿qué situación ya conocida pueden aprovechar este tipo de códigos? Bueno, para empezar, pues vulnerabilidades que siguen siendo persistentes año tras año, en este caso, por ejemplo, cross-site scripting. De acuerdo a WASP 2017, cross-site scripting ocupa el tipo de riesgos número 7 en amenazas web. De hecho, lo mencionamos justamente en la presentación del año pasado. Y justamente un sitio web vulnerable que permite la inserción de código, por ejemplo, script, en el sitio web, pues puede ser vulnerable a que alguien inserte este tipo de código y empiece a minar monedas con nuestro sitio web. Bueno, no solo eso, sino que, pues a lo mejor aprovechando otras vulnerabilidades, pueden modificar nuestro sitio y ahí insertan el código, ¿no? Entonces, se están aprovechando de nuestros usuarios. Bien, otro tipo de problemas puede ser si no se monitoriza la red o las bitácoras del servidor web. Pues nuestro servidor puede estar diciendo, oye, los estoy redirigiendo a tal script, pero pues si nadie lee las bitácoras, pues ahí también está el hueco, ¿no? Y bueno, que no existe una política que restrinja su uso. ¿Por qué creen que existe este tipo de vulnerabilidades? Pues porque puede ser nuestro propio administrador el que está insertando el código, pues para ganar dinero extra, ¿no? Pero si no hay una política que lo restrinja, pues ¿cuál es el problema, no? Bueno, está esa situación también. Por parte del usuario, ¿por qué puede ser vulnerable el usuario? Bueno, pues porque no cuenta con mecanismos para impedir que su navegador ejecute pues este código, ¿no? Entonces, pues el usuario no va a tener control si el sitio web es vulnerable o no, pero sí la ejecución del script que va a llegar a su navegador, bueno, entre comillas, porque lo hace automáticamente el navegador, pero sí lo puede controlar. Y bueno, su procesador se dispara, ¿no? Hicimos unas pruebas y calculamos que pues 10 usuarios usando este tipo de scripts, unas 8 horas, pueden generar al mes 600 pesos, ¿no? Mexicanos. Más o menos así hicimos el cálculo para saber pues realmente qué tan rentable o no es, ¿no? Quizá así como se los comenté, no es tan rentable, pero si son muchísimos usuarios, sí lo es, ¿no? De hecho, por eso es tendencia. Y bueno, ¿cómo detectamos esto, no? O sea, ¿qué proceso hicimos para ir revisando, igual que en el caso del correo electrónico, pues escenarios o en qué se diferenciaban ciertos casos con otros y ver pues cómo atacar el problema? Ya regresé con ustedes otra vez, para despertarlos tantito. Bueno, me permite el apuntador, gracias. Como les estaba comentando Israel hasta hace unos minutos, ¿qué es lo que vimos? El usuario puede ser vulnerable, el administrador puede ser malvado, quiere irse de vacaciones a las Bahamas, y esa es la parte que nos preocupa realmente. Hemos detectado varios escenarios en este caso. Vamos a ver varias tendencias. El primer escenario, hablamos un poquito sobre un sensor de tráfico malicioso. Ok, esta cosa suena muy raro. Ok, en la primera parte vamos a ver que nuestro sensor de tráfico malicioso emitía una alerta. Y nosotros, bueno, ¿qué onda con esta alerta? Dice, Monero Miner Pool. Y así desde, ah, caray, pero Monero, ¿por qué? Si nosotros no nos queremos ir a las Bahamas, ¿no? Y aquí es donde empieza justamente la cibervigilancia y el cazador. Ya viste a la presa. ¿Por qué te están minando en tus servidores si no tienes ese permiso? Justamente. Empezamos a ver unos picos muy extraños donde dices, pero
Me empiezan desde temprano, todo el día, se dan las 7 y desaparece. ¿Pero por qué desaparece? Si, bueno, justamente empieza cuando empieza la hora del trabajo, ¿no? Y cuando se acaba el turno, se acaba también. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Vemos cómo es, durante los fines de semana no pasa nada, pero empieza la semana y vuelve a empezar a trabajar. Pues le está metiendo duro para irse a las Bahamas, ¿no? Bueno, ¿qué encontramos? Seguimos con la investigación. Las caritas felices son meramente para no quemar a nuestros usuarios. Ya sabemos que no podemos irle. Todos son inocentes, nadie sabe de nada. Todo se queda aquí, en redes y bases de datos, ¿verdad? Ay. Ok. Entonces, vemos un usuario que está haciendo cosas extrañas y vemos que está haciendo una minería extraña. Si se dan cuenta, y vamos a ver ahorita una diferencia muy grande en el tipo de alerta, ¿ok? Gracias, chiquito, tantito. Gracias, mi ayudante estrella. Y aquí vemos cuántas veces ha tenido este conteo, ¿no? Vemos la cantidad de alertas y el tráfico que está levantando. Y todos, si se van, se, bueno, a través de protocolos vemos ese tipo de comportamiento. Haciendo el análisis justamente de los correlacionadores de eventos, nos están dando toda esta información. Vimos picos, espacios, alertas y un culpable. Bueno, un presunto culpable. Dejémoslo en un presunto culpable. ¿Ok? Bueno, seguimos nuestra investigación y empezamos a ver que nuestro sensor de tráfico nos está dando un buen de información. Que está en Alemania, que hay una IP extraña, que nada tiene que estar haciendo conectándose 7x24 y solamente los fines de semana descansa. Digo, también en Alemania descansan de lunes, sábado y domingo, pero nosotros, porque la computadora también, ¿no? Empezamos a ver que hay un pool, justamente como lo menciona Israel, ¿no? Hay un pool, un minergate.com y bueno, un arroba gmail.com, o sea, una cuenta de alguien. ¿Quién sabe, no? Algún despistado por ahí que dejó su cuenta justamente ahí. Pero bueno, esa es la parte interesante que nosotros tenemos nuestra chispa de proactividad y nuestra presa está ahí y ya no más, no va a poder irse a las Bahamas, lo siento, se le corta el servicio. Minimizamos esto, buscamos esta información y llegamos a esta herramienta. ¿Qué es esta herramienta? Esto nos dice, descarga e inicia a minar. Híjole, joven, le vamos a tener que cortar el servicio. ¿Por qué? Porque esta persona o este usuario dijo, pues estoy aquí en mi casa, en mi trabajo, y no puedo hacerlo porque no puedo cuidar la compu, pero aquí en el trabajo sí, porque estoy todo el día. Descarga el cliente, lo instala en su computadora, ingresa sus contraseñas y obviamente se hizo de una cartera para hacer la minería. Todo este proceso de su equipo, del equipo, de la dependencia. Que ese es el punto importante. Puedes minar, no hay problema, siempre y cuando los recursos no sean los tuyos y no los de una dependencia o de tu lugar de trabajo. Encontramos que estaba haciendo esto. Ese es el primer escenario, donde un usuario que tiene una cuenta, que tiene todo, tiene equipo, pues se pone a minar. En este caso, el usuario era final y nada más lo usaba en su computadora de escritorio. Pero ¿y si fuera el servidor donde tienen la base de datos? Y si fuera el servidor donde tienen todo lo importante, y pues estas cosas no sabemos si realmente fue verificado por una entidad que diga, no tiene malware, no te estoy espiando, no te estoy haciendo cosas. O sea, esto implica muchas cosas más allá, aparte de que el recurso como el equipo de cómputo sufre un desgaste. El equipo de la luz tal vez no sea tanto. Tendrías que ver como, no sé, un año del recibo de luz para decir, es que estuviste gastando más la luz de la necesaria, ¿no? Tu equipo tal vez, tu equipo de cómputo tenía 10 años de vida, ahora tiene 3 años menos. ¿Por qué? Veamos esto en niveles de volumen. Tal vez en un equipo no lo notes mucho, en más tal vez. Primer escenario. Lo hizo con toda la elegancia y ventaja, con una herramienta instalada en su equipo. Segundo escenario. Si se dan cuenta, bueno, José Luis, ¿me puedes asistir? Gracias. Vemos un segundo escenario con un segundo tipo de alerta. La primera, no sé si recuerdan que decían pool o DNS. En este caso dice browser. ¿A qué le suena? Al navegador. ¿Ok? Otra vez, chiquito. Gracias. Vemos aquí dispositivos afectados. Dicen que sí. Pero bueno, suponiendo que usan la página.
usan la página y hacemos el análisis y vemos una variable muy extraña con un código muy raro. Cuando analizamos esto, nos llevó a decir que estaba minando. Vemos una variable muy extraña con un código muy extraño. Y nosotros, eso está raro. Recuerden, algo raro que está haciendo cosas raras. Minimízamelo chiquito, porfis. Gracias. Lo estoy escuchando hasta acá. Analizamos y volvemos a ver. Malicioso, 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 malicioso. Pero un pre. Ese código malicioso fue interpretado, es un punto JS, un JavaScript. Al hacer una investigación correspondiente a la página, este es el código extraño ya de una manera legible para nosotros. Y vemos que te redirige esa variable extraña a una cosa que se llama www.d.com/t.js. Al analizar esta URL, igual en un sitio que nos hace la validación, dice, es un minero, está haciendo cosas raras. Y vemos, sí, realmente vemos, bueno, aquí lo vemos, vemos que es un sitio malicioso, que estaba haciendo cosas extrañas, que lo definía como un JavaScript que hacía minería y estaba aprovechando los recursos de un equipo de cómputo a través del navegador, el cual estaba haciendo minería, pero sin el consentimiento del usuario. Y suponemos que al ser de gobierno, pues fue usada para fines maliciosos, hackeada. Pocas palabras más, palabras menos. Obviamente ellos no van a decir, sí, nosotros te ponemos a minar. De hecho, creo que han de recordar que esto también pasó en la SEP, en lo de cédulas profesionales, tuvieron un caso muy similar. Ellos dijeron, nos hackearon, pues bueno, yo creo que también nos hackearon. Vamos bajo el mismo rap, ¿no? Cuarto escenario. Cuando sabemos que nuestro administrador no es tan buena persona y sí se quiere ir a las Bahamas y tiene su propio sitio. Vemos una alerta, ahora en este caso es con Hive, igual de Monero y es un minero. Vemos a través de la alerta, analizamos este pico, vamos a las respectivas URLs o a las respectivas direcciones IP, las cuales nos dan lo siguiente. Una persona cualquiera quiere ver reflexiones, quiere un poema de amor, lo que sea, ustedes gusten y manden, al novio, a la novia, etcétera. La pareja, algo que pueden hacer cualquier persona en cualquier día, sin ninguna malicia, ingresa a un sitio. Desafortunadamente, nos conocen. Los atacantes conocen el factor humano y el factor humano es muy emocional o les gusta buscar cosas a veces muy específicas. Dentro de este pone descaradamente el conhype.min.js dentro de un código que ustedes como usuarios no ven. Pero bueno, esta no es una triste historia que termina así con pensamientos, pero sí tenemos una solución que a ustedes les puede servir. Por favor. Bien, primero, ¿cuáles son las consecuencias de este tipo de actividades, más allá de que si el servidor es vulnerable o no? Bueno, del lado izquierdo, las consecuencias por parte del servicio web. Bueno, pues el sitio web puede ser agregado a listas negras. Esto porque, bueno, si justamente no se pide el consentimiento del usuario, pues no va a ser confiable, ¿no? Se va a perder, por lo tanto, la reputación de parte del usuario. Pues habrá situaciones, bueno, estas noticias que habíamos visto sobre instancias del gobierno, pues también ya salieron hasta en las noticias. Y bueno, finalmente, si uno no atiende las vulnerabilidades de los sitios web, pues se está financiando a las organizaciones ilícitas, ¿no? Ahora, por parte del usuario, ¿qué va a experimentar? Bueno, pues primero la lentitud del sitio web. Y esto ocurre porque está utilizando su poder de cómputo para hacer otras actividades. Y bueno, a la larga va a ser un gasto de recursos, tanto de hardware como pues de energía eléctrica, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede hacer para reducir este riesgo? Igual, dividido en dos secciones, por parte del servicio, bueno, pues las prácticas de desarrollo seguro siempre, ¿no? Recuerden,
en el caso de cross-site scripting, es el lugar 7, ¿no? De las amenazas y riesgos más recurrentes en sitios web. Pero bueno, también si un servidor, de hecho fue uno de los casos, si el servidor no está bien configurado, pudieron haber aprovechado no solo el sitio web, sino por algún otro mecanismo entrar al servidor y viendo que es un sitio web, pues metieron el código, ¿no? Entonces también la configuración adecuada de servidores es necesaria. Y bueno, ya más del aspecto organizacional, pues una política de uso correcto de activos, y esto pues para dejar en claro que quizá el uso de los recursos institucionales no se debe prestar para estas actividades. Por otro lado, el usuario puede utilizar herramientas para validar los scripts que ejecuta el navegador, y bueno, sería muy bueno que utilizara este tipo de herramientas, y el uso de antivirus, porque no solo fue por el navegador, también ha habido casos de se instala software, como el caso que el escenario número uno que vimos, y otro muy famoso en Japón, de un videojuego que se distribuyó, y también tenía, de manera no consensuada, software para minar Monero. Este es el ejemplo de los scripts, de los plugins del navegador que pueden ayudarnos a detectar si el sitio está haciendo actividades, este tipo de actividades. Pero bueno, no en todas las ocasiones puede ser posible, porque en hay escenarios, por ejemplo, en escenario 3 del ICMIM, se ofuscó el código y además era un dominio aparte. Entonces, ese podría ser un caso pues todavía difícil de detectar, ¿no? Pero la mayoría sí los va a detectar, y bueno, este es un ejemplo de los plugins que puede tener el navegador para detectar este tipo de situaciones. Y bueno, así finalizamos justamente el caso número 2 y finalizamos con el caso número 3, que bueno, va a ser muy interesante. Este caso que les voy a presentar, igual lo detectamos en el Departamento de Seguridad Informática, y es una vulnerabilidad que reportamos en una extensión de Google Chrome, justamente. Este caso sucedió alrededor de mediados de junio, finales de junio de este año, y pues lo vamos a ver. Primero los voy a poner un poco en contexto. ¿En dónde pasó? Pues en documentos que son institucionales y que fueron digitalizados con este software, con Adobe Acrobat Pro 11 Paper Capture Plugin with ClearScan. ¿Okay? Son documentos institucionales digitalizados. El problema, hay dos realmente. El primero es un problema en el algoritmo de reconocimiento óptico, que es el OCR, que ustedes deberán, los de bibliotecas deberán estar un poquito más con este tema, con un poquito más de conocimiento a profundidad. Y entonces el algoritmo está confundiendo el carácter A con el carácter O. ¿Okay? Entonces esto pasa porque en el proceso de digitalización hay un adelgazamiento de la palabra, hay una fragmentación, o sea, hay un proceso completamente desconocido para el área de seguridad, ¿no? Y la extensión de Google Chrome, en específico la de Google Docs Offline y Adobe Acrobat Reader, este software, están generando un enlace web de manera errónea. ¿Okay? Entonces, ya que los pongo en contexto, les pregunto, ¿tienen alguna duda del contexto? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, ahora ustedes contéstenme. Con ese contexto que ya les acabo de dar, ¿cuál sería el riesgo que conlleva ese problema? Estamos hablando, los regreso al caso otra vez, porque dijeron que no había dudas, pero creo que ya surgieron las dudas. Estamos hablando que hay un problema en el reconocimiento donde el algoritmo OCR está confundiendo A por O. Y en nuestro navegador Google Chrome tenemos una extensión que se llama Google Docs Offline, que nos está generando un enlace web de manera errónea que trae o acarrea el problema anterior. Entonces, nuevamente, les pregunto, ¿cuál sería el riesgo que conlleva estos dos problemas de seguridad? ¿O estos dos problemas en general? Ok, para los que nos están viendo, nos comenta aquí Enrique
que uno de los problemas sería justamente que el usuario sea redirigido a otra página. ¿Ok? Entonces, lo vamos a ver si está en lo correcto, Enrique, o no. Entonces, primero, tenemos un proceso que ya comentó Eric al inicio de la presentación, donde estamos haciendo vigilancia continua. Entonces, tenemos nuestro sitio oficial, que es un sitio de la UNAM realmente, y tenemos documentos como circulares. Estas circulares, ustedes la pueden ver aquí, que es como un tipo procedimiento. Ahorita no nos interesa tanto el contenido del procedimiento, pero esto está enfocado a los trabajadores de la universidad específicamente. Y como pueden ustedes ver aquí, hay un enlace que dice www.personal.unam.mx. Al seleccionarlo, tanto en el software de Acrobat Reader como en la extensión del navegador, ¿qué ven aquí? Las ASPROs. Entonces, estamos viendo un sitio que es personol.unom.mx. Y Eric les mencionó, tenemos una hipótesis inicial. La dirección del enlace del documento está errónea. Entonces, habría que contactar a la persona del documento, pero antes de decirle, oye, ¿sabes qué? Estás mal, corrígelo. Hay que investigar. Entonces, nosotros le dimos clic al enlace de www.personol.unom.mx y pues nos redirige a este sitio. Es un sitio de créditos personales donde dice, ¿sabes qué? Lo vas a dejar escapar, sin avales ni comisiones, te damos dinero de manera segura. Y si el sitio me está llevando de un documento institucional, pues un usuario que no tiene conciencia en seguridad, pues es obvio que puede caer, exactamente. Entonces, esto, o sea, ya que se nos había hecho raro esto, ¿no? De personal.unom.mx, pero que existiera un sitio llamado personal.unom.mx, pues ya nos dice, oye, aquí hay algo raro, hay que investigar más a fondo todavía. Entonces, buscamos a la institución y sí tienen, o sea, creditea.mx, y es un sitio que ofrece créditos, préstamos de dinero, y pues ahí te dice, ¿no? Calcúlale, etcétera, cuánto recibes quincenalmente, entonces te prestamos tanto, etcétera. Entonces, sí existe un sitio que se llama creditea.mx. Entonces, ahora lo que nosotros hicimos fue un dimensionamiento de realmente si nuestros usuarios pudieron haber sido afectados, y cuando hablo de usuarios, estoy hablando de usuarios de la universidad. Entonces, con ayuda de los operadores avanzados de Google, en específico este de Site, estos se llaman Google Docs o Google Hacking o operadores avanzados de Google, le dijimos a Google, oye, tráenos todo lo que tú has indexado con respecto al dominio unom.mx y vean lo que encontramos. O sea, este es un ataque dirigido no solamente a personal.unam.mx, estamos viendo que es un ataque dirigido a la UNAM directamente. unom.mx, www.unom.mx, www.unom.mx, IIS UNAM, el cp.unam.mx, algo como de biblioteca Universum, el sitio de jornada unom.mx. Son sitios que usualmente los usuarios de nuestra comunidad pues visitan. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que Google ya indexó estos sitios. ¿Y qué quiere decir? Que posibles usuarios ya le dieron clic a esos enlaces y que ya se visualizó. Entonces, esto nos da un indicio de que posibles usuarios, por lo menos, visitaron el sitio. O sea, no de que hayan caído, pero nos da un indicio de que por lo menos ya han visitado el sitio. Y quién sabe, a lo mejor uno de ustedes le pudo haber dado clic a esto. Espero que no sea el caso. A lo mejor ya tiene el préstamo, exactamente como dice aquí el doctor. Ok. Entonces, ahora Eric también les mencionaba que hay que hacer uso de herramientas, experiencia, etcétera. Una de las herramientas que también utilizamos es esta que se llama Netcraft. Ustedes la pueden utilizar, es completamente gratuita y es una herramienta web. Y nos da información interesante del sitio. La que más nos interesa es esta, es la calificación de riesgo que le está dando al sitio unom.mx. Entonces está diciendo, tiene reputación mala porque es 9 de 10
está reportándolo como malicioso, y esto es porque generalmente estos sitios están relacionados a sitios fraudulentos o sitios con software malicioso, etcétera. ¿Ok? Y pues nos dice que el dueño del bloque es Google. ¿Ok? Y que posiblemente a lo mejor la dirección o la organización está en Guadalajara, México, y el país donde está hosteado es Estados Unidos. Entonces ya tienen una idea más allá de este sitio. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hicimos al validar que era un ataque dirigido a la universidad? No solamente ya estamos hablando de la Dirección General de Personal, sino toda la universidad, pues hay que contener el incidente de alguna manera. Entonces, en esta misma página de netcraft.com, pero en su recurso report-url, reportamos esta página como fraudulenta. Y ustedes lo pueden hacer también si ustedes llegan a detectar como usuarios este tipo de sitios fraudulentos. Ustedes pueden entrar a este recurso, https://toolbar.netcraft.com/report-url. Solamente les van a pedir el nombre, la dirección de correo electrónico, la URL que están reportando y las razones por las cuales la están reportando. Entonces, y lo mejor es que Netcraft tiene premios para ustedes en dado caso de que el reporte ellos lo acepten como válido. Los premios no son tan ostentosos, son memorias USB, a lo mejor algunos dispositivos móviles, después a lo mejor de 250 reportes de phishing, ¿no? Pero están ayudando a mejorar la seguridad en su institución, en la seguridad personal, la seguridad en general, porque recuérdense que la seguridad es responsabilidad de todos, no nada más del departamento de seguridad. ¿Okay? Entonces son herramientas que ustedes pueden utilizar. Y fue una forma en la que nosotros contuvimos el incidente. Okay. Ahora dijimos, ya nuestra hipótesis fue errónea inicialmente. La URL no estaba mal en el documento. La URL la estaba interpretando mal la extensión en Google Chrome. Entonces dijimos, pues hay que reportársela a Google, al equipo de seguridad de Google. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué nos quedamos nada más en que a mí ya no me está afectando, ya que los demás se hagan bolas? Entonces, inicialmente le hicimos una explicación al equipo de seguridad de Google, en general, con los pasos para reproducir el ataque, a qué se refería con el ataque del escenario, y tratándoles de decir que pues ya la comunidad universitaria había sido afectada, y algunos ejemplos, ¿no? El sitio falso es UNAM-MX y el sitio legítimo es UNAM-MX, y otros ejemplos, ¿no? Como el de Jornada. Y la primera respuesta que ustedes van a tener de Google es una respuesta automatizada. O sea, les contesta un robot, sí, ya nos llegó tu petición, la vamos a gestionar y se la vamos a pasar a algún especialista de seguridad. Bueno, dijimos, hasta aquí todo va bien, ¿no? Pero Google dice que tenía una duda, porque dice que los lectores de PDFs en general hacen este tipo de comportamiento, y nos dice Google que si le podemos mandar un screenshot para clarificar el ejemplo, ¿no? O sea, dice, danos más información. Le damos más información a Google, le mandamos dos imágenes en Google Drive para que ellos lo vieran, lo entendieran mejor y lo visualizaran. Las imágenes que nosotros le mandamos fue la siguiente. Le dijimos, ¿sabes qué? Métete a este sitio, que es un sitio de la UNAM. Después, fíjate que mi documento tiene la dirección personal.unam.mx, pero si yo lo selecciono, me está redirigiendo a este sitio que es personalunam.mx, ¿no? Entonces, es lo que ya les vine explicando en la introducción del caso. Pero dijimos, bueno, para que nos hagan más caso, nosotros pensamos que había otras instituciones, no nada más la UNAM, que estaban siendo afectadas con este problema. Y pues les dijimos, oye, mira, la NASA también tiene este problema, en sus documentos digitales también tienen estos problemas y su extensión en su navegador de Chrome está malinterpretando los caracteres y a mis usuarios me los está redirigiendo a sitios maliciosos. En este caso, si ustedes pueden ver, esta está la dirección URL del documento PDF. Si ustedes ven aquí abajo, sí dice claramente nasa.gov,
pero en este momento, cuando ustedes seleccionan, esa extensión lo está poniendo en vez de nasa.gov como noso.gov. Nada más que adquirir un dominio.gov, pues no es tan fácil como adquirir un dominio.mx, ¿no? Entonces aquí sí le dimos clic, pero no había un sitio noso.gov, ¿no? Entonces, pero esto fue para que a nuestra investigación le diera un poco más de peso y decirle, no nada más a la UNAM, que a lo mejor igual ni la conoces, quién sabe, pero a ver un sitio institucional de Estados Unidos, a ver si a ellos te reportan algo como del tipo, a ver si no les das el avión también, ¿no? Entonces, pues, la respuesta de Google, después de estas dos imágenes que le mandamos, fue, ¿sabes qué? El enlace de tu archivo original está mal. Si tú abres el PDF usando cualquier lector de PDFs, verás el mismo problema. Entonces, no es una vulnerabilidad en Google Docs Offline. Por favor, contacta al dueño del documento para que él corrija el enlace. Esa fue la respuesta inicial que nos dio Google. Entonces, pues nos enojamos porque ya habíamos investigado, obviamente. Entonces le dijimos, no, ¿sabes qué? No está mal el enlace en el documento. El que está mal es tu extensión. Entonces le dijimos, nosotros ya abrimos el documento en un sistema operativo, en un visor de PDFs, en un sistema operativo Debian, y él no me intenta generar al vuelo el enlace. O sea, él ve un PDF y no me intenta generar la dirección URL al vuelo, como tú lo estás haciendo. Entonces, pues ellos ya me dicen, oye, ¿qué crees? Lo volví a checar y sí, sí tienen razón. Sí, sí tienen razón. Dice, el PDF parece estar creado como una imagen escaneada y sí, está malinterpretando la A como la O. Así de, Google, ya te lo había dicho desde el primer correo que te mandamos. Pero bueno. Y el algoritmo de visión lo está mal identificando o malinterpretando. Pero me dicen, desafortunadamente, nosotros no consideramos un problema de seguridad. Y no te podemos ayudar. Sorry, I'm sorry, ahora sí. Esto parece ser una vulnerabilidad de un producto, una vulnerabilidad normal del producto. O sea, vulnerabilidad, pues es un fallo en el producto, ¿no? O sea, ahora ya es un nuevo concepto donde dicen que es una vulnerabilidad normal y una vulnerabilidad de seguridad. Y me dicen, entonces, te puedes ir a este foro de Google y pues externar pues tus penas, ¿no? Y bueno, una de las motivaciones iniciales, pues sí fue mejorar la conciencia de seguridad, etcétera. Pero Google, a diferencia de Netcraft, sí da premios más ostentosos, ¿no? Era de $500 a $15,000 lo que podías recibir por que ellos aceptaran su vulnerabilidad, pero que esta vulnerabilidad fuera de seguridad. Entonces, ellos nos dicen, no te podemos ayudar, no es de seguridad, repórtala en esta URL. La reportamos a esa URL, y ¿qué creen? Desde junio para acá, pues, todavía no tenemos respuesta absoluta. Lo bueno, y ni el pago tampoco, que es ahora también interesante, le volvimos a decir, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Para nosotros sí consideramos que es un problema de seguridad porque pues puede fomentar estos sitios fraudulentos a engañar a nuestros usuarios de la comunidad. Lo reportamos a donde nos dijeron y les digo que hasta la fecha todavía no tenemos respuesta de este bug normal de seguridad. Lo bueno es que actualmente ya no está personolunom.mx, ya no está unom.mx, ya está bajo el sitio. Si ustedes tratan de acceder ahorita, esperaría que ninguno pudiera entrar. Pero es muy curioso cómo un problema en un algoritmo de digitalización lo estén aprovechando justamente para hacer sitios fraudulentos y vender, ¿no? Aquí a lo mejor no, su intención no era entregarles un software malicioso que los estuviera espiando, pero sí quería atraer clientes a través de un documento institucional que surge de un problema de un algoritmo de visión en un proceso de digitalización.
Entonces, también nosotros, ahorita les digo cómo puede mitigarse, pero encontramos este documento que es muy, se nos hizo muy interesante, que son los problemas de identificación de caracteres OCRs para la recuperación de texto en libro antiguo, y es un documento, me parece que está de aquí de bibliotecas. Entonces, sí es un problema que ya tiene mucho tiempo atrás y que sí justamente lo han tratado de estar solucionando. Esto en cuestión del algoritmo OCR. Ahora, el que su software de Google esté tratando de interpretar al vuelo la dirección de URL es lo que nosotros le reclamábamos pues inicialmente, ¿no? Ahora, ¿cómo puede mitigarse este problema que inicialmente no era de seguridad? Pues podría ser cambiar el tipo de la fuente para generar documentos institucionales, es decir, usar ese tipo de letras, como por ejemplo esta A, que es como una invertida, que es como texto Calibri, si utilizan Word. Ahora, ustedes como usuarios, pues sí tendrían que comprobar las direcciones URL. Aquí, si se dan cuenta, este problema no iba a ser identificado ni con un firewall, ni con un IDS, ni con un antivirus, ni con un antimalware, porque la página no estaba haciendo acciones maliciosas en cuestión de virus o de troyanos, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, sí necesitaban comprobar las direcciones URL ustedes, así al vuelo, y de conocer las páginas institucionales también. Y, pues, obviamente notificar al área de seguridad de alguna anomalía que ustedes podrían presentar, que por lo regular son consejos que siempre en estas pláticas, estas charlas de seguridad se les dan o nos los dan también, y que muchas veces pues no se nos olvida en el momento que estamos navegando en la red, ¿no? Entonces, si pudieran echarle un vistazo a este documento, es muy interesante porque habla también de los captchas, justamente, y lo que nos interesó fue que, por ejemplo, con los captchas se trata de resolver este problema, porque nosotros como usuarios de las aplicaciones de Facebook, de Google y de esos de captchas, le estamos ayudando, por ejemplo, a Google Docs a no malinterpretar estos caracteres, es decir, nosotros en esa frase borrosa que nos manda el captcha, que la palabra sea correcta y que ellos no malidentifiquen los caracteres. Entonces es una tecnología de Google también, entonces parece que no está siendo aplicada, ¿no? También. Y pues con eso cerraríamos la presentación del día de hoy y pues no sé si tengan alguna pregunta. Ah, ok. Preguntas que llegaron por Facebook. Aletia Estrella pregunta: buenas tardes, ¿saben si el servicio de correos de Gmail para instituciones académicas cuenta con controles de validación? Bueno, funciona, sí. Gmail sí cuenta con estos mecanismos de validación, pero en el caso de que esté además administrando el correo de instituciones externas, el administrador que hizo esta vinculación es quien debe de darle clic en la plataforma y hacer validaciones restrictivas. Hemos encontrado casos de sitios que están hospedados por Gmail que hacen toda esta validación, pero no son restrictivos en mandar el correo falso o eliminarlo o mandarlo a spam, sino si lo mandan a buzón, y sí ocurre, lo hemos confirmado. Aletia Estrella, otra pregunta. ¿En su dependencia existen políticas de seguridad para los usuarios donde se pueda de alguna manera penalizar este tipo de prácticas maliciosas? Bien, bueno, la parte de penalización es complicada, digamos, en el ámbito universitario. Hay que decirlo porque hay muchas consideraciones que hay que tomar. Pero lo que sí se puede hacer en cuanto a penalizaciones del lado tecnológico, pues sí son factibles, como por ejemplo negarle el acceso a internet al usuario hasta que se responda y se pueda solucionar el caso. Entonces, bueno, hay que jugar un poco con eso. Nosotros nos vamos más por la parte de los controles técnicos.
porque tenemos que estudiar diferentes situaciones, pero siempre debe estar combinado con políticas organizacionales y además de concientización, porque cuando, por ejemplo, nosotros divulgamos este tipo de cosas, estamos también haciendo la labor de frenar este tipo de actividades. Entonces, nos vamos más por la parte tecnológica, pero sí existen. También por Facebook, Antonio Contreras. Buenas tardes. Es muy interesante la potencia y la ponencia, y me llama mucho la atención cuando dicen que hay que tomar medidas para detectar, denegar y engañar a los atacantes, pero también es importante tener planes de seguridad reactiva. Por algo se dice que la mejor defensa es el ataque, por lo que considero que es de vital importancia estar haciendo pruebas de la propia área de seguridad para tratar de encontrar esas vulnerabilidades en la infraestructura y en los sistemas de la organización. Justo lo que dijeron ustedes al inicio, ¿no? Sí, exactamente. Y, por ejemplo, uno de los casos que nosotros mencionamos fue el del correo electrónico. Nosotros tuvimos que incluso conocer las herramientas que utiliza la gente para hacer correos falsos. Utilizamos estas herramientas para validar a dónde estaban llegando estos correos falsos, si al buzón principal, al spam o se están siendo eliminados por el servidor. Es un ejemplo, ¿no? Es defensa, pero atacando. Ahora tenemos preguntas por Twitter. Carlos Balanzario, ¿qué métodos son los adecuados para educar al usuario final en cuanto a las campañas de phishing, dado que es el eslabón más expuesto y suele ser el más débil? Existen diferentes formas de atacar el problema. De hecho, es un tema interesante de investigación. Yo personalmente he visto empresas que hacen campañas, ellos mismos fomentan las campañas de phishing a sus propios usuarios para detectar quiénes están cayendo. Entonces, pues ya hacen un muestro de las personas que sí cayeron y a ellos se les focaliza pues los cursos, ¿no? Etcétera. O sea, y existe software libre que permite generar este tipo de campañas, ¿no? Esa podría ser una estrategia. La otra es, por ejemplo, estos casos de interés, porque si un usuario a lo mejor fue víctima de este tipo de situaciones, en el caso de la sextorsión, si ya ve este panorama y nosotros le detallamos pues cómo lo pudieron haber engañado, cualquiera de los dos casos que mostramos, pues a lo mejor ya para la siguiente ocasión ya va a prestar más atención en cómo validar, ¿no? O no ser tan confiado. Esa es otra forma. Y bueno, pues nosotros también hemos visto, por ejemplo, yo he visto bancos que cada rato bombardean a los usuarios sobre pues prácticas que deben evitar, ¿no? Por ejemplo, que nadie les va a enviar, nadie les va a solicitar información personal a través de correo electrónico, etcétera. Esas campañas yo también creo que sirven bastante. Última pregunta también por Twitter de Coco Hernández. La seguridad física y lógica es un tema fundamental en la protección de nuestra información. En su experiencia, ¿alguna vez fue vulnerada la seguridad física de su lugar de trabajo? ¿Cómo lo mitigaron? En la parte de seguridad física, en nuestro trabajo hasta el momento no hemos tenido ningún problema. Y la parte de seguridad física sí creo que la lleva el Comité Especial de Seguridad de la UNAM. Entonces, pues hasta el momento no hemos tenido, y afortunadamente no hemos tenido ningún evento del tipo, pero pues sí hay ciertos controles de seguridad como cámaras, el vigilante, la bitácora de acceso, etcétera. ¿Se hizo alguna publicación para el conocimiento de la comunidad universitaria? Pues no, porque no hubo, ¿no? Por Facebook, Freddy Noriega, ¿cuentan con alguna revista, boletín de difusión de vulnerabilidades como los expuestos con el fin de que lo que nos encontramos en dependencias tomemos experiencia? Como Dirección General de Personal hay un proyecto que se está haciendo, que es un blog de seguridad para poner este tipo de casos, pero todavía está en cierta afinación. Pero como la parte de la UNAM en general, la DGTIC sí tiene una revista que se llama Revista Punto Seguridad,
donde se presentan algunos tipos de casos similares a los que estamos presentando, y también tienen su página de usuario casero. Entonces allí es donde ellos pueden, a nivel UNAM sí se tiene, a nivel Dirección General de Personal está en proyecto. Eso contesta la pregunta de Rocío Carrillo. ¿Existe algún medio en la comunidad universitaria donde se publiquen sus resultados, recomendaciones para los usuarios? Esos que acabas de decir. ¿Aquí alguien tiene alguna pregunta? Bueno, la primera sería con respecto a mineros. Vamos a pensar, apenas ahorita como que está entrando de moda lo de Bitcoin y Ether. ¿La UNAM qué hace? ¿Bloquea los puntos? ¿Hay que avisar que esas máquinas van a ser mineros? ¿O qué hay? Bueno, aquí se puede ver el problema de diferentes dimensiones, porque puede haber proyectos legítimos de blockchain, en particular investigaciones sobre, por ejemplo, Ethereum, porque además ya se puede generar toda una plataforma sobre este tipo de tecnologías, en particular Ethereum. Pero principalmente debe haber una política de la institución, ¿no? Y es que también depende mucho el fin. Por ejemplo, en nuestro caso, detectamos que el fin, pues obviamente era obtener dinero de recursos que son propiedad de la universidad, ¿no? Entonces, obviamente eso está, pues debe ser no permitido, porque involucra, recuerden, desgaste pues del equipo de cómputo y además pues de la energía eléctrica, ¿no? Bueno, en este caso, pero recuerden que, o sea, no es algo que sea malicioso en sí el uso de criptomonedas. Entonces, hay tecnologías muy interesantes que se están desarrollando sobre este tipo de tecnologías, sobre todo el blockchain, y obviamente por la naturaleza de la universidad, pues va a haber proyectos donde sí sea legítimo, ¿no? Entonces, no sabría hablarte a grandes rasgos de todas las instituciones. Sé que en ciencias hay gente que está trabajando el blockchain, pero en el caso particular de la DGP, pues no está permitido. ¿Nagios puede revisar que sea minero? ¿O con qué herramienta? Bueno, si tú crearas un script en particular con Nagios, a lo mejor podría ser. Pero más bien necesitas un IDS, algo que maneje firmas, que al estar escuchando el tráfico en la red, detecte. Alguien está buscando, haciendo consultas al DNS y está preguntando por CoinHive o CoinHalf, o nosotros en nuestro caso, por ejemplo, que vimos el código, bueno, detectamos se estaba minando, pero al investigar la página había código ofuscado y al tratar de identificar a dónde llegaba como punto final, era un punto para minar. Entonces, si es, la herramienta es ver la red, ver patrones, pero además tú tienes que ir viendo pues, los sitios, revisar qué es lo que está ocurriendo. Finalmente se está ejecutando en el navegador, entonces también por ahí puedes ver qué es lo que está ocurriendo. El CPU se está elevando a cierto nivel. Usabas, por ejemplo, una computadora de 4 núcleos, usaba 3 para solo el puro navegador, ¿no? Entonces, pues eso es atípico. De esa manera puedes ver. Y mi última pregunta, entonces, posiblemente las tesis de tesis UNAM, que están hechas en PDF, posiblemente tengan ese mismo error de las O, no, sí, de las O en vez de A. Depende, por ejemplo, si te diste cuenta al inicio del caso de la vulnerabilidad de Google, dije que esos documentos fueron digitalizados con Acrobat Reader Pro 11. Entonces, cuando tú digitalizas un documento, tú puedes determinar si solo va a ser imagen o si sí va a reconocer los caracteres. Entonces, dependería mucho de cómo digitalices ese documento. Si lo hiciste con Adobe Reader y si habilitaste el algoritmo de visión, entonces posiblemente tengan esos problemas. Sí, solo si también tengan ese tipo de letra, que la A sí se parezca a la O. Si tienes un tipo de letra, como lo mencioné ya al final, con la A volteada, pues es más difícil que esa A se interprete como una O. Y de hecho, en el documento que viene en la presentación, que la pueden descargar desde la página del seminario, ahí te explica cuáles son los porcentajes del tipo de letra más afectados.
y como que las palabras en general, porque también menciona que, o sea, cuando malinterpreta una letra, no solamente es la letra, sino como que toda la palabra ya cambia por completo. Pero sí dependería mucho con qué software estés digitalizando y qué opciones de configuración tú le estés habilitando a tu software. Si es como una imagen sola, no. Y también depende del software que uses para leerlo, ¿no? Porque mencionábamos que los lectores de PDF, que es el PDF Viewer, que utilizan sistemas Debian, que son los que utilizan el ambiente GNOME, por defecto ese lector no te trata de interpretar esos caracteres. Sí, no sé si te responde. Sí. ¿Otra pregunta? Oigan, chicos, con su experiencia, ¿cómo ven ustedes actualmente el papel de la seguridad en México? Yo creo que la UNAM es un punto importante que marca la pauta para como medirnos, ¿no? ¿Cómo estamos? Antes yo digo que estábamos en pañales, ahorita ya hay un poco más de conciencia. Aún así, o sea, ¿cómo ven eso ustedes? ¿En dónde estamos posicionados en cuanto a seguridad, a concientización y demás? Siempre va a faltar. ¿Y ustedes consideran que van de la mano o qué es primero, el nivel reactivo o proactivo? Porque pareciera que estamos casi siempre a la defensiva y nos protegemos contra lo que conocemos, pero vienen otras cosas y hasta que no lo vivimos, empezamos a ver e investigar, como los casos que aquí nos presentaron, ¿no? ¿Cómo ven ustedes ese escenario? Mira, si nos vamos como a la parte de los rankings a nivel internacional que se hacen, mejoramos mucho en la parte de seguridad a nivel mundial porque ya hay una estrategia de ciberseguridad. Pero el simple hecho de que haya un documento que esté allí y que nadie lo siga es como muy diferente. Mira, hemos estado en varias presentaciones de especialistas en seguridad y recuerdo mucho una que se hizo el año pasado. No sé si recuerden que hubo un problema con WannaCry. Entonces, México fue de los países más afectados. Ahora, esta persona venía de la parte de un departamento de seguridad nacional y en la conferencia nos estaba mencionando de que WannaCry realmente no había afectado a México, que no nos preocupábamos. Cuando aquí en la UNAM tuvimos problemas de WannaCry y vimos las pérdidas internas de una sola dependencia. No sabemos estadísticas de toda la UNAM. Entonces, sí podría ser como desde la perspectiva, como lo veas. Entonces, sí se está haciendo cosas en cuestiones de ciberseguridad con la estrategia actualmente. Sí ha mejorado un poco más. El problema que sigue afectando a las organizaciones, tanto educativas como privadas, como gubernamentales, es la parte interna. Porque nos protegemos, como lo bien decías, o sea, siempre estamos tratando de protegernos contra lo que conocemos y por lo regular, cuando hablamos de seguridad, siempre decimos un firewall enfrente. Políticas de seguridad posiblemente sí las tenemos. Mira, en las instituciones gubernamentales que he trabajado, era simplemente para cumplir auditoría y eran papeles que se quedaban archivados en el cajón. Entonces, o sea, sí se están haciendo cosas, pero no se están como llevando como debería de ser. Ahora, en cuestión de seguridad reactiva y proactiva, yo creo que sí deben ir de la mano. Lo vimos en estos casos. Hay herramientas que no detectan este tipo de ataques que ahora ya son más dirigidos, porque ahora antes te decían usuario juanita@hotmail.com. Ahora sí te dicen, hola Juana López, o sea, ya van más dirigidos hacia ti. Vimos el ataque que estaba dirigido hacia los usuarios de la UNAM y no con el objetivo de infectar tu equipo, sino el objetivo de ganar como clientes, ¿no? Hacia esas instituciones. Entonces, sí es como mucho desde la perspectiva que lo veas. O sea, sí, yo creo a consideración muy particular, sí ha mejorado la seguridad, pero todavía hay muchas oportunidades de mejoras que se tienen que hacer. Por ejemplo, en la legislación tú puedes como interpretar ciertas leyes que están en el Código Penal y las puedes atribuir como a delitos en la parte informática. O sea, eso sí se puede hacer, pero sí es complicado. Depende de la perspectiva donde lo veas. No sé si ustedes quieren. Sí. Bueno, nada más avisarles
que aquí tuvimos pocas personas, pero tuvimos más de 25 personas conectados por las redes, así es que ya se volvieron famosos. Sí, mucha gente creyó que era el lunes, así es que… Bueno, pues les agradecemos a los tres su participación en el seminario. Ya van descansado todo. Hasta luego, gracias.